Hola Zafirianos, ¿cómo están? El día de hoy les traigo un ritual súper bonito y súper fácil, práctico, efectivo, ¿eh? Porque este se viene haciendo mes con mes, especialmente los días primeros de cada mes, como es el día de hoy. Cada primero día de mes, cada mes puedes hacerlo, para que quede claro, el día primero de cada mes lo vas a hacer. ¿Qué necesitas? Solamente canela, canela en polvo, así como la tengo yo aquí. Quiero decirles cómo la van a usar, es una forma bien fácil. Solamente necesitas poner en la palma de tu mano canela y vas a hacer un decreto que, pues en este caso, la canela siempre ha sido utilizada en la magia para atraer armonía, atraer dinero, atraer suerte, atraer clientes, atraer muchas cosas positivas a nuestra vida. Y pues en este caso, como lo vamos a hacer para atraer dinero, para que no nos falte este ritual específicamente, está dedicado para que no te falte dinero, para que todo el tiempo haya dinero en tu casa, para que haya fluidez de dinero y para que la escasez no esté presente en tu casa. Así que vas a tomar canela en la mano y aproximadamente una cuchara, más o menos una cucharada sopera de canela en polvo, tiene que ser en polvo. Y te vas a ir a la entrada de tu casa, o sea, vas a abrir la puerta. No importa la hora, puedes hacerlo en la noche, en la tarde, en el día, en la mañana, qué sé yo. Vas y en la puerta de tu casa vas a soplar justamente con la puerta abierta en la entrada de tu casa. Y mientras soplas, puedes decirlo tanto en voz alta como en tu mente lo que quieres, que en este caso es... llamo a la abundancia, llamo a la prosperidad. Con esa canela llega el dinero a mi vida, con esa canela llegan los clientes, no sé, todas las peticiones, los decretos que quieras hacer, lo vas a recitar en tu mente o en voz alta mientras soplas la canela. Das las gracias y dejas allí la canela. Tiene que estar abierta la puerta porque este es un ritual en el que estamos dándole la bienvenida. Entonces no tiene que estar la puerta cerrada, ¿eh? Por eso, si no lo quieres hacer de día porque te vean tus vecinos, porque te dé pena por algo, que alguien te vea, lo puedes hacer ya tardecito o en la nochecita, pero que sea el primer día de cada mes. Y pues ya que lo hayas hecho, cierras la puerta y allí lo dejas, no lo vas a barrer, no lo vas a quitar, allí lo vas a dejar, ya es al siguiente día, ya lo puedes quitar barriendo, aunque a veces, muchas de las veces cuando ponemos esto al siguiente día que ya vamos a barrer, ya no hay nada, ¿eh? ¿Por qué? Porque estamos haciendo un ritual, estamos haciendo magia, magia natural. Ese es un ritual muy fácil, económico sobre todo. Esta magia es magia natural y acuérdense que siempre lo más natural posible es lo más efectivo, es lo más especial para la magia, lo natural. Así que no necesitan de tanto para hacer este ritual y hacerlo mes con mes. Los decretos o las peticiones que quieran hacer pueden ser de acuerdo a la necesidad de cada quien. Hay cierto decreto que se dice, pero yo en lo personal no me apego tanto al decreto que se dice en ese momento que soplas la canela. Y lo mismo les digo a ustedes, no se apeguen tanto a una simple frase. Ustedes mismos pueden hacer su simple frase de acuerdo a sus necesidades, porque todos tenemos necesidades diferentes. Así que nunca hay que apegarnos tanto a una frase o a un decreto, más bien hay que hacer nuestros propios decretos, hacer nuestras propias frases de acuerdo a la necesidad que tenemos, de acuerdo a la petición o los resultados que queremos. Así que ustedes mismos hagan sus peticiones, sus decretos y ya me estarán contando cómo les va. También les voy a dejar un ritual que se hace el primer domingo de cada mes. Ya en este canal lo tengo, pero voy a volver a hacerlo para aquellos que no han visto ese ritual, para los que no lo conocen. Es un ritual que se hace el primer domingo de cada mes, así que trataré de dejarlo en estos días para que puedan alcanzar a hacerlo el domingo que viene.
Igualmente ese ritual lo puedes hacer cada mes, cada primer domingo de cada mes. Es muy importante hacerlo, amigos, porque esto nos ayuda a que la prosperidad esté con nosotros. El ritual del domingo pues te ayuda a limpiarte, a liberarte y a traerte dinero, porque es un ritual que está hecho con sal, lo hacemos con sal. Y este que es de canela pues con más razón nos ayuda a traer todo lo bueno. Como ya todos lo saben, la canela sirve para muchas cosas, especialmente para el dinero y para el amor, para traer todo lo armonioso, todo lo positivo a nuestra vida. Así que espero que les haya gustado y quédense pendientes porque vienen más rituales, rituales que me han estado pidiendo mis seguidores, rituales que constantemente me han dejado por ahí escrito. Si eres uno de los que quiere algún ritual, si quieres algún ritual en especial, pues déjame en la parte de abajo, escríbeme qué ritual quieres de acuerdo a tu necesidad. Yo trataré de estar leyendo todos sus comentarios para poder hacer nuevos videos a petición de ustedes. Así que por lo pronto, amigos, es todo. Nos vemos hasta la próxima. Saludos y bendiciones para todos. Adiós.